soles. El reporte lo preparó Aarón Rodríguez. Cerca de 15.000 soles fueron robados esa tarde del tragamonedas Mirones aquí en el cercado de Lima. Todo esto fue registrado por las cámaras de seguridad del negocio, donde se ve cómo dos sujetos ingresan a este tragamonedas. En esta otra cámara se ve cómo ellos avanzan y de un momento a otro sacan una pistola para apuntarle a los trabajadores y comenzar a reducir a los clientes y comenzar a robarle sus pertenencias. En otra cámara se ve como un sujeto que al inicio había ingresado como un cliente a cambiar unas monedas, se levanta al ver que sus cómplices entran, ingresa a la caja para llevarse las monedas. Hay una trabajadora bastante asustada. Mientras esto ocurre, más abajo en las cámaras de seguridad del otro sitio, los delincuentes están pues reduciendo a las personas en el piso. Todo habrá durado aproximadamente menos de un minuto y se puede apreciar cómo en esta cámara de seguridad, la cámara 3, el sujeto que entra a la caja primero llega hasta la parte de la bóveda y, sabiendo que en la bóveda no había dinero, se lleva los sobres donde la administradora del negocio guardaba aproximadamente 15.000 soles en efectivo. Se llevan esta caja, salen de este lugar mientras comienzan a llevarse las fichas de este negocio y se retiran todos rápidamente tras amedrentar, repetimos, a los trabajadores. Este sujeto demorado se queda hasta el final y se retiran. El señor Segundo Rojas, administrador de este negocio, nos cuenta que ustedes estaban sospechando que debe ser un soplo, ¿no? Exacto, puede ser probablemente de algún ex trabajador, porque sabían exactamente dónde estaba cada cosa, ¿no? El dinero, todo eso. Y esta es la parte de la bóveda donde ellos ingresan y se llevan. No, esta bóveda estaba abierta. Siempre la mantenemos por seguridad abierta, ¿no? Las sobres de la plata, ¿dónde estaban? Estaban acá en una caja. Lo teníamos por seguridad porque eso solamente lo sabíamos nosotros y los trabajadores de confianza. Eso quiere decir que ellos estaban ya sabiendo dónde estaba. Ya sabían ya dónde estaba, porque tú ves que él lleva la caja, se lleva toda la caja con todos los sobres. Bueno, la policía ya está investigando este asalto, este terrible asalto que ha ocurrido hoy, 12:40 de la tarde aquí en el casino Mirones, y esperemos que encuentren pues a estos tres delincuentes que ingresaron a robar y a golpear a los clientes y trabajadores. Es que es increíble, y lo que viene a continuación también...